Hola, muy buenas a todos, soy el Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a la primera hora de Nier Replica en versión 1.22.47.44.87.139. Ay, sí, el título es así de largo. Remake Remaster del original Nier, juego que salió en dos versiones para diferentes públicos, aunque la historia era la misma, solo cambiaba el protagonista, y precuela de Nier Automata, que solo comparten universos. Un remake remaster que lo defino así principalmente porque no solo se ha actualizado gráficamente, sino que se ha cambiado cosas como sistema de control, mucho más parejo a Nier Automata. También se ha cambiado la estética del juego para también pillar de este éxito, ya que por desgracia el Nier original sí que fue muy aclamado por la crítica, pero fue un fracaso en ventas, y que ahora tiene una segunda oportunidad. Sale hoy, día 23 de abril de 2021, para PlayStation 4, 5, Xbox, Series X y donde lo estamos jugando. En PC. Así que si queréis ver cómo va, por cierto, plataforma que estamos jugando PC, deja un buen like y que comience el vídeo. Próximamente haremos review del mismo porque creo que es un juego que se lo merece. Entre los cambios jugables hay muchos, que os iré contando a lo largo del vídeo. El juego empieza con un prólogo que sucede... ¿Era 1213 o 1312? Bueno, este trozo es un puñado de años antes que el juego original, ¿vale? Es el tutorial barra prólogo del título. Obviamente recordar que este juego es un remaster barra remake de Play 3, y que los gráficos no son la gran maravilla, aunque cuando pasemos al mundo, o sea, la versión después del prólogo, sí que se nota bastante el cambio gráfico. O sea, sobre todo en el diseño yo creo que es donde más brilla. Son los masilla del juego y que las sombras. Y como todo tutorial, ahora bueno, sin más. Ahora a masear un poco a los muñecos mientras vamos subiendo de nivel. Recordad que es un RPG, es decir, un juego de acción y rol, es control directo, pero sí que tenemos subida de niveles y tal. No os asustéis porque ahora en el tutorial vamos a subir de nivel como un descosillo, ¿vale? Ahora en el tutorial vamos a subir de nivel y más. Hey, you okay? I think so. I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. But what about those monsters? Are they gonna come back for me? Don't worry, Yona. I won't let those things anywhere near you. Sit tight.
I'm gonna go see if I can find something to eat. Oh, and Yona. Yeah? Don't touch that book. Not ever. Got it? Got it. Seguimos con el tutorial porque evidentemente esto acaba de arrancar. Y ahora iremos desbloqueando nuevas funciones en breve. Son muchas. En el tutorial muchas. Las animaciones de combate son muy rollo Nier. Y el sistema de combo evidentemente luego va creciendo. No tiene su libro, tiene un contexto. Luego, cuando empecemos a pasar jugable, os respondo preguntas, ¿vale? Ahora hay cinemática y carga histórica, así que vamos a centrarnos in the game. Y ahora esto se viene arriba. Ahora ya, el libro funciona como el robot que teníamos en Autómata, por si lo visteis. Es decir, tenemos habilidades que, bueno, ahora no os preocupéis porque ahora vais a ver un montón de ellas. Porque vamos a ir subiendo de nivel sin pinche descanso. El combo es rollo locuro, el de siempre de un hack and slash japonés. La verdad que está bastante mal. Se pueden hacer cosas bastante movidas. Tenemos también el parry. Y al igual que pasaba con Autómata, nuestro libro funciona como arma. La barra azul es el maná, que ahora como es tutorial no funciona. Pero siempre podemos tirar las habilidades. Parry por aquí, que por cierto el parry es una... No es difícil de timear y sí que se puede hacer bastante locura con él. Cuando cargamos la Q podemos subir la magia de nivel hasta el punto de meter un ataque mucho más devastador. Y cada magia se obtiene por palabras, que eso os explicaré después porque ahora lo de las palabras no tiene sentido. Ahora la Q nos la cambian por esto. Un ataque un poco más bestia. Fijáis, cuanto más os carguemos, más área cubre. Y con lo cual nuestro personaje se va a mamar en un... Bueno, nuestro personaje, el tuto personaje, se va a mamar un montón. El shifting se ha cogido de Autómata, por cierto, el esquive, ya no es el esquive clásico. Tienes también el rollo de giros y otras cosillas que teníamos antiguamente. Cuando nos van a atacar, si tiramos el sweep, es decir, el esquive rápido, haces el clásico de Autómata. No, clásico. De Autómata. El tutorial es solo machacar bichos, ¿eh? O sea, mientras vas aprendiendo cosas del juego, ya está. Y al igual que en el propio Nier, podemos repeler muchos de los disparos que nos ataquen golpeándolos. La música es brutal.
nos vuelven a cambiar la Q. Una de las cosas que se criticó mucho del NieR original era que para sacarle el partido completo, que sigue pasando lo mismo, igual que pasó en Automata, aunque se simplificó, tienes que jugar con un, como un shooter, es decir, con la E para poder dar los disparos de, del Grimorio junto con el conveo. Pero en NieR pasaba lo mismo, solo que se pulió para que no fuera tan complicado. Los enemigos siempre son una mecánica entre hack and slash y un poco de plataformeo, porque tienen ataques que se pueden dashear, bloquear o esquivar, pero también tienen ataques siempre que podamos, de lejos siempre suelen tener ataques de disparitos y demás para hacer esquive, saltos o disparitos. Que bueno, en eso ya los que hayáis jugado Automata lo conoceréis. Rápido. Una vez acabemos con un enemigo importante, saldrá el indicador y lo que tenemos es que convearlo rápido antes, porque si no lo conveamos rápido, va a pasar esto, que recuperará vida y volverá. Ahora con este tutorial te fastidias y va a recuperar vida, pero luego tendremos que estar muy al tanto de hacerle pupita. Y ahora sí que... En el tutorial no te deja acabarlo rápido. La parte buena es que según le vayamos el círculo, la siguiente vez que lo tumbemos... será más fácil. Bueno. No ha funcionado esta vez. ¿Mejor así? Y con eso conseguiríamos las palabras y la experiencia de, del libro. Y aquí ya termina el prólogo. Nada, es un prólogo cortito. Y no, no empezamos el juego a nivel 30. Yona, talk to me. It's okay, I'm fine. What about you? Those guys were nothing. Okay, good. Hey, by the way, look at this. I found it while you were gone. Whoa, is that a cookie? Here. We can split it. No, you take it. No, you need to eat too. Fine, I'll take the small half. No, come on. You need to keep up your streak. Yona! Yona! Oh no. I'm sorry, I dropped the cookie. I didn't mean to. Yona? Why did you? Yona! Yona!
Dame un momento para las preguntas. Please, somebody, we need help. Help us! La hermana tiene una enfermedad incurable, entre comillas. Y por eso ahí se quedó. Oh, Yoda. Por cierto, como fact, las voces que suenan de fondo, como suele pasar en muchas de estos coros, es un idioma inventado. Es una mezcla entre japonés, inglés, español y dialectos. La verdad que mezcla, creo que son 8 idiomas. Son 1412 años. No eran 1312, eran 1412. All right, I'm heading out. No, no. Ya empezamos al juego. No prestéis. ¿Puedo? Ah, qué rabia. Los subtítulos están en. No me acuerdo que los subtítulos estaban en mi posición. Vamos a tener que cambiar la máquina, sí. Hay que cambiar el. Esto una gotita porque. No voy a estar en un lugar donde me sienta cómodo. Me tengo que poner aquí porque además detrás mío está el minimapa. Pero bueno, me pongo chiquito y ya está. Better not. I'm probably going hunting. Vale. But I'll bring you back a book from the library, okay? Yay! Thanks. I'll see you later. Try and get some rest. Al igual que la intro, el personaje se parece mucho y la hermana también sufre de la misma afección. La diferencia es que ahora estamos en una zona más de fantasía. Ahora ya empezar ya a spamear todas las preguntas que tengáis. No, si es spoiler, no os la voy a responder, como por ejemplo, ¿por qué han pasado 1412 años y los personajes parecen los mismos? Because de la trama. I should go to the library and see what Popola is up to. Y aquí hay un cambio de contraste. El cambio de contraste es bastante obvio. Ya pasamos de una ciudad desolada a un lugar como más de fantasía. La principal novedad frente al juego original, como decía, primero, el colorido, aparte de los modelados. De hecho, dejadme un segundo, que siempre subo un poco la gama a los juegos, pero este al ser tan blanco lo voy a quitar, porque si no va a quedar muy blanquete. Pero sí, seguimos en el mismo mundo. Obviamente, no en el mismo lugar. O sea, sí, seguimos en un mundo posapocalíptico del nuestro, aunque más reconstruido que esa versión. Buzones para guardar. No miréis esas partidas, güey. No miréis esas partidas. Esas son las que tenía de testing. Al igual que Nier, tenemos farmeo por todo el mundo y tal. Lo único, si fijáis, ahora no tenemos libro. Podemos hablar con un montón de gente, tiene muchas pues secundarias. Tiene muchísimas. Y bueno, una curiosidad estúpida, pero me hace gracia. Y el personaje no sabe nadar. El personaje es un experto combatiente, pero claro, se perdió mucho tiempo jugando con la espadita y no aprendió a nadar. Ya nos vamos a
una de las primeras zonas de tal. De rendimiento, Trevarius, es que yo también tengo el PC que tengo, entonces no tengo fallos. El único problema que yo he encontrado de rendimiento con el juego es, como te dije, como os decía antes, cuando controlo, si desenchufas un mando, el juego es como que se laguea unos segundos, no me digas por qué, pero cuando si enchufo o desenchufo un mando, que lo hice en cierto momento donde necesitaba caminar. Good morning. How's Yona doing? ¿Cómo está today? Yona? Her bueno, cough's still pretty obviamente bad. Está malita. That's worrisome. I know. I keep hoping she'll at least get a little better, but I don't know. I feel like I'm failing her. Oh, stop that. You're the finest brother a girl could hope to have. Recuerda que, tanto Nier como Automata, aunque no son consecutivos en cuanto a historia, sí que el universo está conectado. Al igual que Nier está muy conectado con Drakengard. Y más ahora. Sí, Wolf, justo lo acabo de responder. Oh, and one more thing. Would you mind purchasing 3 medicinal herbs from the client while you're... I used my last one earlier. Por supuesto. Here's some money. Hopala, this is way too much. Well then, buy some for Yona while you're at it. Por supuesto. You don't have to... It's okay. Really. Thanks, Popola. For everything. What's this all about? Porque nos cuidas, hombre, que somos dos niños. The way you and the other villagers always take care of us. We really appreciate it, is all. Think nothing of it. Besides, everyone here wants to see Yona healthy and happy. So hang in there, okay? I will. No, no, but no. En este juego no jugaste ni el Automata, ¿verdad? Yona? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has salido de casa? Que estás malita, hombre. Nah, mío. Yona, you're supposed to be in bed. ¿Todos los finales de Nier? Sí. Son canónicos. Now your ribbon's all undone. I'm sorry. I just thought I'd see if the library had any books about how to cure my sickness. Guasdío, exclamación Nier. Yona. Look, don't worry. You're gonna be fine. You just need to eat and rest. If you take good care of yourself, you'll get better. You really think so? I know so. Anyway, I've got work to do, so I need you to head home. Deal? Está en cooldown el... Deal. No, Trevarius, os lo vuelvo a explicar. Nier tiene dos versiones, el original. Bueno, la enfermedad campa a sus anchas. Y por eso, si fuera poco, han aparecido unos monstruos llamados sombras. Entonces, los títulos que traen con el cabezón. My sister is sick, and my only goal is to ensure that the two of us survive. Es un poco complicado cuadrar la cámara. But the villagers have been kind to us, and despite everything, somehow I feel like we're gonna be okay. We have to be. Bueno, como decía, este juego vino en la primera versión, vino en la época chunga de Japón queriendo ser Europa. Bueno, de Japón queriendo vender en Europa cuando Japón vendía en Europa. Lo que pasa es que el nicho de jugadores era mucho más bajo. Zurren, ¿qué juego deberías jugar primero? El que te dé la gana. El que te dé la gana. No son son el mismo universo, pero no están conectados directamente a la historia. Te da igual. Los dos, con el cambio que tiene ahora Replicant, te da igual uno que otro. Y nuestra primera misión es asesinar corderitos. Entonces, en la versión japonesa era Replicant, que venía con este personaje. A ver. Y en Europa nos dieron, en vez del hermano de Yona, nos dieron al padre. Que la historia era prácticamente la misma, la única diferencia tal. ¿Cuántos juegos hay? 2.
Nier Replica en Gestalt, véase Nier Replica en versión 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y Nier Automata. No, los diálogos, los diálogos casi siempre aparecen en la esquina. Si me pongo en la esquina, tapo el minimapa. Es que la interfaz de subtítulos, la verdad que es un poco... Crazy Torres, puedes jugar con el padre. Puedes usar el protagonista de Gestalt. Al igual que, por ejemplo, que ya lo introdujo en su día, para quien no lo conozca, ¿vale? Ya lo introdujo en su día Nier, ¿vale? Pero pasa lo mismo en... lo diré. Pasa lo mismo en... El cerebro funciona. Me he bugueado. Me he bugueado. ¿Qué estaba diciendo? Me acaba de dar un break mental. Sí, serpi.exe dejó de funcionar. Sí, tal cual. Damn. What are shades doing so close to town? Morir, eso hacen, cerca de ciudad. Obviamente, por cierto, volvemos a nivel 1, ¿eh? O sea, no penséis que estamos de nuevo como terminamos el tuto. Bueno, ya no. I had no idea shades were loose so close to the village. Literal, vaya bugazo mental que me ha dado. No es mejor jugar a Nier con mando, como te dé la gana. Lo estoy jugando contra el ratón para enseñaros que la versión de PC va guay. A mí la verdad que me da igual un modo u otro. Time to get this meat to the shopkeeper. Otra cosa que tenemos en este juego en consecución y diferente autómata, aquí tenemos 33 armas. Atentos, no os voy a explicar por qué el dato es importante, pero es importante para algo. Más que nada porque no quiero, o sea, quiero informaros, pero no spoilearos, ¿vale? Pues no lo sé, Crazy, sé que se puede, pero no sé cómo. Vamos, diferencia, o sea, es el... Creedme que el prota de replicante está chido. Thank you. You wouldn't believe how popular this stuff has been lately. Oh, and this isn't much, but I'd like you to have it. And tell Popola I said thanks, okay? You got it. Como RPG de acción. Tenemos este nexo, donde podemos comprar diferentes cosas, armas... Sí que visualmente va cambiando el personaje, pero no es tan fácil. Muchas gracias, Lord Zeppelin, por el Prime. Perdón. Aquí ya la espada de hojas de lirio, que es una de las primeras que ya viene bastante mejor que la original. También, al igual que en Automata, dependiendo de lo grande que sea el arma, tendrá una velocidad, aunque el combo es prácticamente el mismo. O sea, aunque la animación es prácticamente la misma, sí es cierto que se nota mucho a la capacidad de golpes que puedes meter o spamear. Bueno, puedes comprar un montón de cosas, hay plantaciones, hay más contenido que en Automata. Exacto, Karasu, las armas tienen todas historia. Vamos a darle a Popola las plantas verdes que curan. Necesito todo lo que sea historia, no os voy a responder prácticamente nada, principalmente porque no me lo pudo acabar, o sea, no he tenido tiempo y no me lo quería acabar, y segundo porque no os quiero spoilear, pero sí, básicamente casi todos los juegos de Taro, todo lo que pasa tiene historia y no sangra.
Es algo parecido. Oh, and here's your herbs. Great. That should help with the food shortage. And thanks for the herbs, too. That's all for today. You should hurry back to Yona. Thanks. Yo tengo comando de todo, gente. Y sí, he jugado al Playtale y está subido entero en el canal. No, no hago spoilers. No hago spoilers primero porque me lo ha pedido Square, y segundo porque ya de por sí no suelo hacer más spoiler de lo que tal. Mira, ahora necesito, por exigirlo, te lo voy a spoilear. Los libros sangran porque están en esos días. Deal with it. Welcome home. How did it go today? Anything exciting happen? Cause I just stayed here all day like you told me to. I tried reading books, but I finished all of them. So if you have any fun stories, you should tell me. No, no es dentro de los edificios, sea 2D. La perspectiva del juego, yo no sé por qué a Yoko Taro le pasa esto, pero a Yoko Taro le gusta cambiar las perspectivas. No es solo 2D, o sea, no es solo, perdón, scroll lateral. También hay cenital, o sea, la cámara va haciendo lo que le da la gana. If I ever found one, I'd buy you so many cookies your stomach would hurt. Could a lunar tear make me better? Sure. With that kind of money, we could buy the best medicine around, the kind that'll cure anything. Yona, what's wrong? It's nothing. Good night. Pórtese bien, señorita Yona. En cuanto a tu pregunta de la RAM, no lo he mirado, pero es fácil. Tres gigas y medio. Más o menos consumo de RAM. Sure. And please stay out of trouble today, okay? Sí, el Yoko Taro se le va un poco la cabeza haciendo los juegos, pero oye, al final es, yo creo que es lo que los hace tan mágicos, porque... Ah, no, por favor, no. El Autómata tiene que estar muy barato. Y replicarse lo puedes comprar ese día, siempre te lo puedes comprar después. Si fuera necesario jugarlo sin cronología, todavía, vale, pero Autómata la tiene que estar baratísimo. Hey, Popola. Need a hand with anything? I do have something, but... Es una cosa complicada. It's going to be a bit of an ordeal. I'm sure I can handle it. Aren't you confident? Well, you know the little wooden bridge out in the northern plains, right? Mm-hmm. The one where the pillars all rotted out? Exactly. We had a team of carpenters working on it, but they were attacked by shades. Wait, really? But it's so sunny there. Yes, I know. Apparently, it was overcast that day, and the shades caught them off guard. One of the carpenters was seriously injured, but they can't move him so long as the shades are there. I'll go take him out. If you're up for it, it could be really dangerous. No lo es. I'll be fine, Popola. I've been training every day. I'm as strong as anyone in the village. Heck, I killed a bunch of shades by the village gate just yesterday. Oh? That's a bit disconcerting. Anyway, are you sure you want to take this job? ¿Es sí? Yep, I got this. ¿Has visto la espada que tengo en la espalda? No va a preocuparme de cuatro sombras de Grey. El juego tarda mucho en arrancar, también aviso. Pero cuando arranca, pilla color. Al principio es un, como casi todos, las aventuritas. Es así tranquilito, un pasito por aquí, un pasito por allá. Es hasta que no terminemos esta misión, de hecho, ni tenemos secundarias. Que hay secundarias que son tontísimas, pero son súper graciosas. Y
No, no tarda tanto como el resto del juego japonés, Mota. Tarda, pero no tanto. Que por cierto, me había olvidado que seguramente me había pasado suscripciones por agradecer. Agradecer, Caragamba, perdona que te haya tardado tan media hora en responder, pero es que me pillaste justo la intro. Muchas gracias por el tercer mes. Héctor, también muchas gracias por el décimo mes. Gracias a todos por los follows y suscripciones. No me ha pasado más, pero sí, muchas gracias por los follows. De verdad. Disculpad que cuando tiene historia y eso, pues no me gusta que se quede ahí todo feo con hitos de fondo. Puedo jugar todo lo que... Puedo casi enseñar todo, Samuel, pero no... Me gusta tener una concesión para la gente que tenéis que esperar. No me gusta ser mala onda. Va, vamos a por las sombritas. Pobrecitas. Okay, that's all of them. That should take care of the shades for a while. Comillas. Como es un mundo por cierto apocalíptico, no hay sol, al igual que pasa en In the Other Game. Y luego fijaros mucho, sobre todo una cosa que le da mucho más color al juego que al haberse aumentado tanto la distancia de render, el mundillo es mucho más bonito que antes, porque antes sí que había mucha más paleta de gris. Ese color marrón XD. La música se ha cambiado bastante. Al igual que el doblaje se ha vuelto a regrabar mucho. Hoy preguntas de Nier. En este streaming preguntas de Nier, ¿vale? Luego ya me pregunto. Luego de noche vamos a hacer otro streaming. No os voy a spoilear de qué. No me lo habéis parado de pedir, así que os lo voy a hacer. Pero en este, Nier. Luego ya, me pregunto, en el segundo que empezará sobre las 10, ya me preguntáis lo que os dé la gana. Did everything go all right? Were you hurt? No te puedo XD. I'm fine. No, ni tengo tanta memoria ni me sé que lo jugué, pero vamos, sé que lo jugué muy poquito. Oh, thank goodness. Y no me acuerdo de nada. Vamos, o sea, ya me la pasé. I know, it's just I'm just relieved. Tampoco os flipéis con las preguntas, ¿vale? Soy una friquiteca de juegos, pero oh, here. Lo malo de jugar a tantos que no eres capaz de ser tan denso en todo. Wow, thanks. Uy, qué gracioso. Venga, limpia el pozo, graciosín. Go buy something nice for Yona, okay? Oh, speaking of Yona, she came by this afternoon. What? She was supposed to stay home. I think it's okay. She just wanted to ask me a question. About what? She was asking about the outside world. Mm-hmm. You mean outside the village? Exactly. She seemed excited too. Poor thing was talking a mile a minute. She's probably been getting nutty ideas from some book again. Don't worry. I made sure to remind her she isn't allowed beyond the gates. Thanks. But she was worried about you, so you'd better hurry home. Yeah, I will. Thanks again. Bueno, seguimos. Y
¿Y cómo lo haces, Momo? ¿O haces que el actor de doblaje grabe prácticamente todos los nombres, todas las palabras seguidas y por haber? ¿O coges un locuendo con el cual sería ¡Hey there! Serpiente. ¿How are you? Sería excesivamente caro el hacer que el juego vocalmente te llame por su nombre. ¿Yona? Uy, que la pequeña ha hecho algo. Maybe she's still at the library. Se ha ido a buscar tabaco. No sé a qué te refieres, Robin. No, no es un sistema de combos tan denso como Devil May Cry, Robin. Porque aquí mixeas mucho con magia y tal. O sea, lo que es el ataque de melee tiene un combo bastante guay, pero no es tan denso como un DMC. Doesn't look like she's here. I'd better go ask Popola. Hey, Popola, I can't find Yona. Really? You have any idea where she might be? Como todo el japonés, estás. She stopped by earlier today, but rato largo. Pone mucho texto. Did she say anything? She just asked if I knew where lunar tears grow. She's so cute. ¿Y qué le has dicho? I told her how they used to grow around the lost shrine long ago. Why is Yona asking about lunar tears? Oh, crap. What's wrong? Yesterday, I told her that story about how lunar tears can make you rich. Oh. Shit. Then we got to talking about how we could use the money to buy medicine to make her better. You don't think she... ¿Qué? I think that's exactly what she did. Se ha ido al templo. I have to go find her. What's the fastest way to the Lost Shrine? Through the Eastern Gate. Got it. Thanks. Hala, pues a correr a salvar a la hermanita. Yona, I have to get to the Eastern Gate. El juego sale mañana, día 23. What's that? Es un lazo de Yona, así que confirmamos que se ha ido. I can't believe this. She really went to the Lost Shrine. Bueno, vamos al día. Al igual que en Nier, hay muchísimo ítem para farmear que nos valdrá para vender, nos valdrá para pillar mejoras, nos valdrá para hacer cositas a lo largo de... Evidentemente no todo está desbloqueado ahora mismo, pero según vayamos avanzando, cuanto más vayamos perdiéndonos por el mundo, vamos a tener que estar agachando al muñeco bastante. Look at this rock slide. There's no way Yona could have made it past here. Maybe she found some other way in. ¿Qué tal esa? ¿Te parece una buena forma para continuar? Si crees que este corre en modo anime, ya verás cuando veas a mi personaje favorito. ¿Qué tiene que ver este Nier con Automata? El universo. Ya está. Hay matices de la historia que conectan, más bien del lore, ya que las historias per se son bastante independientes una de otras.
Tauro, te invito a que te quedes un rato viendo el streaming y juzgues tú. Lo que vas a ver, el juego es largo y lo que vas a ver hoy son las tres primeras horas. No hace falta que te quedes todo el rato. Pero... pues las opciones de personalización no las he mirado, así que no te puedo decir. No sé exactamente. Sé que uno de los skins es el prota de Gesalt, pero no sé exactamente cuántas opciones cosméticas hay. Encontrás como autómata. El original no, pero se recauchutó para en este remaster remake raro. Es que está un poco el limbo de las dos cosas. Porque no llega a estar tan cambiado para ser un remake, pero no es solo una actualización como para ser un remaster. Es de estos vacíos legales, vamos a llamarlo sencillamente versión 2. El control se actualizó bastante. El original era un poco pocho. Estaba bien, pero... en el minimapa, si no tienes el mapa, no sale nada. Ahora te tengo el mapa, sí que salen cosas. Uy, esto ha caído... No, hombre, no me la líes, no me la líes. Vale, ya sé lo que es. ¿Qué sé? Lo que os decía, es lo del tirón de tal. Tened cuidado, ¿vale? Los que vayáis a jugar en PC, porque... Sí, no, porque si enchufas... No sé por qué el juego, cuando tienes un controller y se te desenchufa, o cuando lo vas a enchufar, mete una bajonada de frames. Al menos a mí es el único fallo que me ha dado. Y como lo tenía medio apoyado, lo he tocado sin querer, se ha desconectado y me la ha liado. Pero bueno. No sé si tendrá más fallos, al menos a mí no me han salido. Es curioso, yo creo que es porque se le va un poco la flapa y ya está. No, baja aquí. No, pues no ha sido el mando, baja aquí. Qué curioso. En su día no me lo hizo. Bueno, en su día ayer. Ah, lo que decía, perspectivas. ¿Cuánto ha buscado Drakengard ahora? Igual flipas. Nunca entenderé por qué a Yoko Taro le gusta tanto en sus juegos cambiar las perspectivas de los juegos. Que a mí no me molesta, ¿sabes? Pero siempre me resultó muy curioso. Se me olvidaba que la cobertura solo afecta al lado de la espada. La defensa no es completa. Por cierto, los enemigos van evolucionando según vas jugando, ¿vale? No penséis que... Ahora como estamos todavía en nivel 2, los enemigos son tontos. Pero según la zona a la que vayas, el mismo enemigo cambia por zona y te puede mandar una buena borrada. Los juegos de Taro siempre son muy densos, ¿eh? Son de los que a quien os guste seguir un lore, comeros la cabeza, leeros todos los textos y tal, lo recompensa, porque crece mucho. Al igual que luego siempre suelen tener alguna curiosidad. Acordaos que en Autómata, para sacar todos los finales, que había unos cuantos, tenías que perderte y... repasar, o sea, y volver a darle New Game Plus, aunque el New Game Plus no siempre era un New Game Plus.
un guiño, no os quiero spoilear. Y lo mismo pasa con este. Sí, Jordan, más o menos. Resulta muy difícil calcular las defensas en vertical, tío. Una cosa que está muy bien hecha es el revamping de controles a PC, porque os digo, por ejemplo, con el tabulador abres el desplegable de consumibles rápidos, con el 2 el menú de las armas, es bastante... No hay que desplazar mucho el dedo y tienes muchísimos atajos. Y aquí conseguimos el primer arma, que es la daga de Nirvana, que tiene un poquito más de daño, pero es más lenta. La vamos a poner solo porque sí, y porque me parece horrible. ¡Jos! No te voy a spoilear. Estoy jugando con ratón y teclado. Es más cómodo jugarlo con mando, pero con ratón y teclado es difícil. Se controla guay. A ver. No estoy fino con el parry, ¿eh? Ahí, ven. Son sombras, obviamente la luz los evapora. Hay muchos juegos con mecánica de parry, tío. Muchísimos. Pues no, la verdad que no creo que... No te lo puedo decir porque no lo sé, pero no creo que el grosor del arma te dé más protección. Porque viene, todas las armas están cortadas por el mismo patrón. Lo único que cambia es la velocidad según el tamaño. Calculando hasta dónde vamos a llegar, pero por desgracia no vamos a llegar a las movidas raras. Sigamos. Sí, lo voy a jugar solo con teclado. ¿Qué más te da, Jordan? A ti no te afecta. Looks like you can get outside from here. Y luego otro cambio de perspectiva. Siempre, siempre, siempre los juegos de Tato tienen 20.000 cambios de cámara. Al menos están bien medidos. Los hacen incómodos. Así que son curiosos.
mola mucho los diseños de los Nier. O sea, mira que gráfica. Mira que gráficamente se notan las costuras de la versión original, de modelados, de algunas cosas y tal. Pero lo que es el diseño hace que envejezca bien. Es igual que Automata. Automata, mira que ya tiene un tiempo, lo juegas ahora y sigue siendo muy bonito de ver. Yo creo, encarecidamente, que un buen diseño es mejor siempre que un músculo gráfico. Porque el músculo tarde o temprano se te va. Sé que se te va a envejecer, pero sin embargo, la. Lo que es el diseño va a ser mucho más perpetuo. Sí, Crazy, a Kane sí que vale. Es la siguiente misión a esta. That ladder's broken. I could probably get up there if I had. Ay, no sé yo si llegaré a subirme. No, Emil sí que no da tiempo. En lo que está en este streaming, no da tiempo. O sea, Emil sale un cacho bastante más avanzado en el juego. No sé si. ¿Qué puede significar una pantalla de guardado al lado de una puerta? Yona. What is it with these things? Y da igual cuánto peguemos a las sombras porque no pararán de salir. Hay que pegar una paliza al libro. My sister back. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque vais a conocer a Vice. For the love of all that is holy, would you please stop pounding me? Eres tú que tenía un muro. Then move! Yoda! By the heavens! Never been treated in such a manner. El libro mola muchísimo. Por cierto, los títulos de las conversaciones son arriba a la izquierda cuando estás en. Yet you approach me as a common cockroach. Yona, say something. Yona, Yona. This is why I loathe dealing with people. Now see here, I admire your pluck. One young man going it alone against impossible odds. Come on, Yona. But such a plan is incredibly foolish. You stand in the presence of ancient wisdom. ¿Sí? I am a text of the darkest, most arcane type. And I could be of great assistance to you. You're a what? ¿Me puedes dar ayuda, libro? I could swat these mindless creatures like mere flies were I so inclined. Bueno, Vice, estás un poco flipado, ¿eh? I am Grimoire Vice. My very name brings kingdoms to their knees. I will grant you one final chance. Bow your head and accept my power. Or go it alone and fail. ¿Estás viendo que me está costando matar sombras? ¿Vais? Pero va, te voy a coger porque si no, no avanzamos. Y ahora ya. Volvemos al momento. El problema que Vice tiene un poco de amnesia. No. Ahora mismo no. My very name brings kingdoms to their knees.
Then do it already, Vice! You will refer to me by my full and proper name. No, Vicecito. Keep coming! You should not have turned your blades on me, foul creatures! With a single word, I, Grimoire Vice, shatter the very universe itself. Now, prepare to... Prepare to what? Oh dear? It seems that the frantic bludgeoning you gave me earlier has caused my memory to escape me. Are you for real? You are not nearly as helpful as you claim to be. Bueno, es útil. Y bueno, las sombras tienen versos sellados, que vienen a ser palabras. Estas palabras nos sirven para varias cosas. Lo primero, magias. Y lo segundo, mejoras. Podemos meterle versos a las armas y a las magias para meterle diferentes más daño, más velocidad, etc. Y luego además tenemos las magias per se como explosión oscura, que es el modo disparo. ¿Y cómo se consiguen los versos sagrados? Pues la sangre de las sombras. Okay. You all right, Vice? Hang in there. Además, este libro era un skin del robotito de Nier Automata. Is this magic? Pero no era Vice, obviamente. Indeed. This is the el robotito era una excusa para que el control de uno y otro se asemejase. La mezcla entre shooter o shooting up y hack and slash. Is going to be more difficult than I first envisioned. Look how these creatures charge heedlessly into battle. Still, dealing with both of them at once may prove to be a daunting task. It's an invincible barrier. That sounds bad. Enemies with such barriers are impervious to both weapons and magic. Like I said, bad. That said, the enemy cannot move so long as the barrier is in place. Focus your attacks on the other. Stay calm. The man who keeps his head in a fight is the one who emerges victorious. Now, put it out of its misery. A talking book and moving statues? Y ahora really? Hemos sacado un verso this is all too real. Del enemigo. Sí, casi la lía, sí. Ya tenemos la lanza oscura. I've got my hands full just dodging. Is this more of your power? It would seem so. Are you sure you know what you're doing? Uy, me he fallado el esquive. Now is your chance. Attack with all your might. Buenas noches. Oh. They are not but a horde of faceless minions. Sort them aside. Focus on the
small ones first. ¿Vas a lanzar foguita, amigo? One to go. Keep your guard up. Buenas noches, estatuilla. Anger is but a form of negative energy. Nothing to fear. Hala. Al lobby. Hermanita. Espera, necesito que aquí voy a quitar la cámara para no tapar los subtítulos. I'm sorry. I didn't mean to. I just wanted to help. Pero estás malita, Jonah. I'm the one who's sorry. You must have been scared out of your mind. Are you okay? Perhaps we'd best depart, hmm? Estaría bien, sí. The shrine's about to collapse. Come on, Yona, let's go. No, Nikolai. You're faster than I thought. Muchas gracias, librito. I really did. But I couldn't find a lunar tear. And I'm so sorry. I just wanted to make you rich and get rid of this disease. I'm sorry. Don't worry about Yona, what's going on?